Que hacemos los escritores es malabares con las palabras. Descubran esos universos inexplorados que hay detrás de cada una de las páginas, porque no hay mayor riqueza que la que nadie nos puede quitar y es la que conservamos en nuestro espíritu. El pasado 20 de abril, la cultura y las letras se tomaron un pulso. Fue así como toda la comunidad celebró la 15ª fiesta de la palabra. Gracias al Sistema Nacional de Bibliotecas, SISNAP, y el Centro de Lectura, Escritura, Oralidad y Apropiación de la Ciencia, CELEO, la familia Pony pudo disfrutar de retos, concursos y actividades que se celebraron en el marco del Día del Idioma. Se vivieron espacios de libertad creativa para plasmar pensamientos a través de la escritura y el freestyle. Talleres de redacción. Clubs de lectura. Intercambio de libros. La tradición de las citas ciegas con la literatura e incluso concursos de ortografía. En el Pony vivimos felices y comemos perdices. Color incolorado, este cuento se ha acabado.